Es que intercambiamos los teléfonos para ponernos de acuerdo mañana. Y me parece maravilloso esto que el papel se vuelva materia y realidad. Entonces, el lunes tengo una entrevista con un chamán turístico con quien probablemente haga un viaje con San Pedro. Esta es otra historia que os quiero contar. Esta es la Plaza de Armas, nuevamente, de Cusco. Y aquí me llevó una amiga, que ella es limeña, pero vive aquí en Cusco. Y me dijo, te voy a enseñar un poco la ciudad y cosas que te van a parecer interesantes. Entonces me llevó por esta callecita que hay aquí. Miren qué cielo más espectacular. Y ahí estaba la Shaman Shop, que de momento estaba cerrada, pero hoy que he vuelto y estaba abierta esta puerta, aquí al final, en el fondo, dice turismo chamánico. Realmente, pues, es una persona que lo lleva, que realmente no tiene ningún problema en calificarse así como chamán turístico. Y tiene anuncios como este, de las ceremonias de ayahuasca a las 6 p.m. También hay lecturas de coca que se ofrecen en el local. Información sobre el San Pedro. Y por supuesto está escrita en varios idiomas para que todos los turistas puedan enterarse con propiedad sobre lo que se ofrece. Este es el letrero que había hoy de una ceremonia de ayahuasca que se iba a efectuar a las 6 de la tarde. Entonces yo he quedado de entrevistar al chamán turístico el día lunes a las 9 y media de la mañana, porque a las 10 empieza ya el viaje con San Pedro, que me costará $80. Aquí ya he dado yo un anticipo. Esto me impresionó mucho, que bueno, la nota de remisión o boleta, como le dicen aquí en Perú, pues dice eso, dice ceremonia de San Pedro. Y me han puesto que he dado un anticipo de $30. Entonces, pues ya espero que tengamos la oportunidad de comentar eso más adelante, este video, esta entrevista que voy a hacer. El martes tengo otra entrevista con un vendedor de San Pedro y otras plantas en el mercado de Cusco, que me consiguió también mi amiga Maru. El miércoles por la mañana tengo un desayuno con Katy, que también la conocí por internet. Ella organiza talleres y conferencias y viajes y quiere trabajar conmigo, entonces nos vamos a conocer físicamente. Y de hecho ya vamos a empezar a trabajar, porque justamente al día siguiente, el jueves, por la tarde, ya me embarcó para dar una charla sobre las plantas sagradas de México, porque nosotros tenemos pues más de 350 especies distintas de plantas psicoactivas. De hecho, es la mayor concentración que existe en todo el planeta. De eso hablaré por allí el jueves, y después el viernes me iré a Pisac a hacer un reportaje sobre la ceremonia de ayahuasca que va a oficiar Diego Palma, que también pues lo contacté por internet y voy a conocerlo físicamente, así como su trabajo, y si me acompañas también tú lo conocerás. Esto es todo por el día de hoy y yo me voy a ir a dormir, a desconectar del mundo de la vigilia y entrar en el mundo de los sueños, no sin antes haber leído algunas páginas de mi libro de cabecera por el momento, que se llama Los vagos también triunfan, y es un manual para trabajar solo 4 horas a la semana durante
4 días y con eso lograr el éxito. Entonces, pues suena muy bien el plan. Ya comentaré por aquí qué tal me va. Mientras tanto, pues buenas noches. Páginas de mi libro de cabecera por el momento, que se llama Los vagos también triunfan. Y es un manual para trabajar solo. Te voy a enseñar un poco la ciudad y cosas que te van a parecer interesantes. Entonces me llevó por esta callecita que hay aquí. Miren qué cielo más espectacular. Y ahí estaba la Shaman Shop, que de momento estaba cerrada. Pero hoy que he vuelto y estaba abierta esta puerta, aquí al final, en el fondo, dice turismo chamánico. Realmente, pues, es una persona que lo lleva, que realmente no tiene ningún problema en calificarse así como chamán turístico. Y tiene anuncios como este, de las ceremonias de ayahuasca a las 6 p.m. También hay lecturas de coca que se ofrecen en el local. Información sobre el San Pedro. Y por supuesto está escrita en varios idiomas para que todos los turistas puedan enterarse con propiedad sobre lo que se ofrece. Este es el letrero que había hoy de una ceremonia de ayahuasca que se iba a efectuar a las 6 de la tarde. Entonces yo he quedado de entrevistar al chamán turístico el día lunes a las 9:30 de la mañana, porque a las 10 empieza ya el viaje con San Pedro, que me costará $80. Aquí ya he dado yo un anticipo. Eso me impresionó mucho, que bueno, la nota de remisión o boleta, como le dicen aquí en Perú, pues dice eso, dice ceremonia de San Pedro. Y me han puesto que he dado un anticipo de $30. Entonces, pues ya espero que tengamos la oportunidad de comentar eso más adelante, este video, esta entrevista que voy a hacer. El martes tengo otra entrevista con un vendedor de San Pedro y otras plantas en el mercado de Cusco, que me consiguió también mi amiga Maru. El miércoles por la mañana tengo un desayuno con Katy, que también la conocí por internet. Ella organiza talleres y conferencias y viajes y quiere trabajar conmigo, entonces nos vamos a conocer físicamente. Y de hecho ya vamos a empezar a trabajar porque justamente al día siguiente, el jueves, por la tarde ya me embarcó para dar una charla sobre las plantas sagradas de México, porque nosotros tenemos pues más de 350 especies distintas de plantas psicoactivas. De hecho es la mayor concentración que existe en todo el planeta. De eso hablaré por allí el jueves, y después el viernes me iré a Pisac a hacer un reportaje sobre la ceremonia de ayahuasca que va a oficiar Diego Palma, que también pues lo contacté por internet y voy a conocerlo físicamente, así como su trabajo, y si me acompañas también tú lo conocerás. Esto es todo por el día de hoy y yo me voy a ir a dormir, a desconectar del mundo de la vigilia y entrar en el mundo de los sueños, no sin antes haber leído algunas páginas de mi libro de cabecera por el momento, que se llama Los vagos también triunfan. Y es un manual para trabajar solo 4 horas a la semana durante 4 días y con eso lograr el éxito. Entonces, pues suena muy bien el plan. Ya comentaré por aquí qué tal me va. Mientras tanto, pues buenas noches.